Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Edebril's Theater. En la parte anterior dejamos ya prácticamente terminada del todo la segunda mitad de Michael y Kevin. Al igual que nos pasó con Ayla, nos tuvimos que enfrentar al final del todo a la carta que se encargaba de esa zona, en este caso Raiko. Y bueno, Michael se volvió un poco loco, casi le corta la cabeza a Raiko. Parece ser que el lugar está jugando un poquillo con su cordura, lo cual no es muy buena señal. No, si hay algún final malo, estoy segurísima de que Michael se va a volver una carta o algo por el estilo, seguro. Y bueno, también habíamos visto una especie de flashback de Raiko que fue a hablar con una chica que proporcionaba información, no sé cómo llamar a esa profesión exactamente. Y bueno, que parece ser que al final todas las cartas de Edebril están como destinadas a morir por su investigación o algo por el estilo, entendí. Así que nada, pues nos toca continuar, vamos a terminar ya del todo esta parte de Michael y pues nos tocaría pasar a la de Maggie, ¿verdad? Vale, sí, aquí estábamos. Creo que tenemos todas las perlas hasta ahora, ¿no? Perfecto, pues podemos avanzar a Maggie. Bien, esta debe de ser la segunda mitad. No creo haberme dejado nada importante atrás. Lo único que me preocupa es esa mujer, Raquel. Uy, sí, haces bien en que te preocupe, que aún me acuerdo de tu final malo, bueno, tu game over. Tuve suerte de que no se molestara en buscar cuando entró en su habitación. Me parece muy fuerte que hasta hace unas horas estaba tan tranquila. Y ahora tengo que estar pendiente de que no me atrape alguien que no conozco. Es más, ni siquiera sé si fiarse de esas criaturas fue buena idea. Al fin y al cabo son residentes de este lugar. Me estoy rayando mucho. Lo mejor es que escape de aquí lo antes posible y punto. Me alivia saber que los otros están bien, pero no puedo evitar preocuparme por ellos. Y probablemente ellos se estén preocupando por mí también. Continuar será lo mejor. Bien, pues aquí estamos. A ver, antes de nada, guardemos. Aquí mismo. Esta sala me parece muy rara. Está oscura, pero distingo que hay 5 caminos. Los de los lados son exactamente iguales. Es como si fuera el pasillo de una escuela o algo así. No hay ninguna puerta cerrada. No sé si debería ir directamente hacia adelante o mirar por los lados. Bueno, nosotros queremos investigar, así que... ¡Oh! ¿Hay alguien ahí? Hay un chico rubio tumbado en el interior de esta celda. ¡Oye, chico! ¿Puedes oírme? No responde. Debe de estar inconsciente. Vale, o sea que ahí tenemos a una persona. Aquí sí puedo entrar. Vale, ahí tenemos la primera perla gris. Miremos si aquí nos deja entrar. La puerta de esta celda está cerrada. Tampoco parece haber nada en su interior. Vale, entonces tendremos que encontrar la llave para sacar a ese chico. Hierba medicinal, ¿vale? ¿Cómo iba Maggie de vida? Ah, bueno, ya está perfecta. Es que precisamente en la parte de Maggie nos llegó a atacar algún Raivi. Vale, sí, no puedo entrar. Oh, vale. Creo que no es buena idea entrar aquí, ¿no? Vale, no. Bueno, al menos solo me ha golpeado una vez. Vale, quería comprobar si era uno de los buenos o no, pero ya hemos visto que no. Supongo que necesitaré encontrar un arma con Maggie. A ver aquí... Oh, todos son celdas. Hay otro chico ahí tirado. Otra cerrada. ¿Qué es esto? Llave de la celda número 3. Hay muchas celdas aquí, no sé cuál es exactamente la número 3. Hay un hombre en ropa interior durmiendo en su interior. Su cuerpo está lleno de marcas de golpes y cicatrices, como si lo hubieran azotado con un látigo o algo parecido. Oh, Dios mío, aquí es donde deja descansar a sus presas, ¿no?
Vamos, que probablemente aquí acabó Maggie cuando la atraparon en ese game over, ¿no? Vale, puerta cerrada. Hierba medicinal. Pues entonces tendré que probar un poco... aquí hay alguien. ¡Oh! ¡Hay alguien que no es esa mujer! ¡Sácame de aquí, por favor! Lo haría, pero no tengo la llave de estas celdas, lo siento. Oh, es una lástima. Chica, por favor, sácame de aquí. Esa mujer puede volver en cualquier momento y si vuelve será terrible. Pero, ¿no había dicho la mujer esta Raquel que no había tenido nunca una mujer? ¿Que siempre le traían hombres? O sea, sé que Maggie le llamó más la atención que otras mujeres, pero... pero creía que en general no le habían llevado nunca a una mujer. Leí unos apuntes suyos hace un rato. Me hago una idea de lo que habrás sufrido. Es una cosa espantosa. Por favor, intenta buscar la llave y sacarme de aquí. Si no, al menos no te quedes aquí y vete, porque si no te encerrará como a mí. Intentaré buscar la llave, aunque no sé si la podré encontrar. ¿Entonces no es la que llevo encima? Oh, muchísimas gracias. Te estaré esperando. ¿Has encontrado la llave? No sé si es esta, voy a probar. ¡Bien, es esta! Vale, ya la teníamos. Muchas gracias, de verdad. No es mucho, pero quédate con esto, no creo que a mí me sirva de mucho. Has obtenido medicina y perla gris, vale, esto había que hacerlo. Ahora me voy a terminar el camino. Sé cómo avanzar, simplemente había que seguir recto y luego saltar por unas zonas donde el suelo se rompía un poco. Cuando lo estuve a punto de hacer fue cuando me atraparon, pero bueno, ya soy libre. ¿Y no es mejor ir todos juntos? Yo creo que sí, o sea, podemos sacar como... o sea, podemos ser un total de 4 personas si los liberamos a todos, estaríamos en ventaja. Yo me voy a ir, y tú deberías hacerlo también. Vale. No tiene mucho sentido entrar en esta celda, no creo que haya nada. Pues en las otras no me dejaba entrar y en una había un Raibi, así que por ahora vamos a avanzar. Vale, hay varios caminos más. Vale, esto es un pasillo. La puerta está cerrada, necesito una llave. ¿Madre? Oh, lo siento, creí que eras otra persona. ¿Quién eres tú? ¿Has visto a mi madre? No, no la he visto. Perdona, es que hace unos días la perdí de vista y todavía no la he encontrado. Estoy muy preocupado por ella. Me resulta una pena, de verdad, pero no has respondido a mi pregunta. ¿Y sabes dónde podría estar? La está ignorando completamente. No he visto a ninguna señora mayor, te lo he dicho ya. ¿Tienes alguna idea de dónde se podría haber ido? No, no me hago una idea. ¿Puedes decirme cómo te llamas? Tienes que haberla visto. Me estás dando mal rollo. ¿Y por qué narices te ocultaría el hecho de haberla visto? No la he visto y punto. Tampoco sé dónde podría estar. Tú tienes a mi madre. ¿Pero de dónde te sacas eso? ¿Pero qué tonterías estás diciendo? ¿Qué gano yo raptando a una anciana? ¡Devuélveme a mi madre! ¿Qué? ¡Devuélvemela! Tiene una tubería muy grande. ¡No me digas que me va a atacar! ¡Devuélveme a mi madre! ¡Tengo que huir! ¿Se ha cerrado la puerta? ¡No puede ser! ¿En serio? Bueno, primero voy a dejar que me mate. Supongo que será una de las muertes. Oh, bueno, va despacito. ¡Ah! ¡Suéltame! No puedo respirar. ¡Déjame ir! Dime dónde está mi madre. No lo sé. ¡Mientes! ¡Devuélveme a mi madre! Dios mío, está un poco obsesionado, ¿no? No, este tipo está mal de la cabeza. No debería haberme acercado a él. ¡Dime dónde la tienes! ¡Dímelo! ¡Y yo no la tengo!
Si no me vas a devolver a mi madre, entonces muere. Es la lógica de este hombre. Y si le has hecho algo, te mataré otra vez. Y 5 veces más. No puedo más. ¡Habla! ¡Te he dicho que hables! ¡No quiero que te mueras ahora! ¡No me has dicho dónde la tienes! ¡Oh, maldita sea! ¡Madre! ¿Dónde estás? Aunque no la encuentres, sé que al menos he hecho que pague por lo que le ha hecho. Este hombre está un poco ido de la pinza, ¿no? Bueno, esta vez veremos a ver si podemos huir o hacer algo. Por lo menos es lento. Vale, sí, nada especial. Hay una llave, vale. Es que no tengo tiempo para ponerme a leer ahora, lo siento. Sí, adiós. ¿Por qué me pasa esto? Creo que ya no me sigue. Parece que ese hombre no quiere salir de esa sala. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esto? No sé qué me habría hecho ese tipo si me hubiera atrapado. Probablemente me hubiera matado. Parece que en este lugar todo quiere matarte. No quiero morir, y tampoco quiero que mis amigos lo hagan. Si yo estoy pasando por esto, seguramente ellos también están pasando por algo similar. ¡Oh, Libby! ¡Él es muy sensible! No me quiero imaginar cómo se debe estar sintiendo ahora mismo. Ayla y Michael son fuertes emocionalmente, pero Libby es muy frágil. ¡Ay, no! Debo dejar de pensar en estas cosas y seguir. Maggie es como yo, quiere proteger al niño. vale, eso parecía una cosa completamente opcional, ¿no? Porque tampoco... He estado mirando y tampoco parecía que hubiera una perla gris o algo por el estilo. Vamos, no creo que me deje volver. Ese hombre sigue ahí. Me volverá a atacar si vuelvo ahí. Oh, vale, esta es la sala del suelo roto, ¿no? No me parece muy seguro tratar de saltar. Podría caerme abajo y no se ve el fondo de esta caída. Oh, vale, necesito algo para pasar, ¿no? Vale, esta puerta estaba cerrada porque no creo que valga la llave que teníamos, ¿no? Vaya, juraría que esta puerta estaba cerrada. Vale, se abrió mágicamente. Qué conveniente. Vale, entonces sí que me obligaban a hacer lo del hombre, hasta que no pasáramos ahí no se abría la puerta. Hay una papelera al lado del escritorio. No tiene nada en su interior. Hay una nota sobre el escritorio. Veamos qué dice. Escritas unas cosas muy raras, no las entiendo bien. Acaba de entrar alguien en la sala. A ver, dice... ¡Ah! Tenía que haber mirado el resto de la habitación antes. ¡Qué falta de educación! ¡Manoseando documentos ajenos! Aunque en realidad es una agradable coincidencia el que la haya encontrado aquí. En fin, me la voy a llevar a una celda antes de que se despierte. Y entonces podré jugar con ella. ¡Qué emoción! ¿Dónde estoy? Me duele la cabeza. ¿Qué? ¿Por qué estoy atada? ¡Oh, no! ¡Qué bien que te has despertado, querida! Me empezaba a preocupar. ¿Por qué me haces esto? Vaya preguntas sueltas así de repente. La gente suele tardar más en hacer esa pregunta, pero parece que tú vas directamente al grano. ¡Déjame ir, por favor! ¡No quieres nada conmigo! Al contrario, quiero mucho contigo. Hacer muchas cosas. Oh, Dios mío, pobre Maggie. Por favor, no me hagas daño. ¡Qué melodramática eres! No voy a hacerte nada de momento. ¿Entonces qué quieres? Solo dejarte ahí un rato. Es como suelo empezar. No quiero estar aquí. Mira, Maggie, si te portas como una buena chica y obedeces todo lo que te digo, te haré poco daño. Pero si te pones valiente y me desafías, me pondré dura contigo.
¿Qué? ¿Te parece bien? Bueno, vamos a ponernos desafiantes porque quizás nos dé la otra muerte. Déjame ir de una vez. ¡Déjame ir de una vez! ¡No quiero seguir aquí! O sea que no te parece bien y quieres irte de aquí, ¿eh? La imagen. ¡Pum! Adiós, estómago de Maggie. No quiero tener que estar golpeando tu bonito cuerpo otra vez, pero si me sigues desafiando lo dejaré lleno de marcas, arañazos y moratones. Oh, vale, me ha quitado vida. Parece que lo has entendido. Bien, ahora Maggie, quiero que digas lo siguiente. Soy la esclava de Raquel y haré lo que ella me diga. Si lo dices, no te haré daño. Venga, vamos a ser masocas. Me niego. Me niego. ¿Y por qué? Tengo dignidad. No voy a decir algo así. Oh, se me pone digna la niña, ¿eh? Voy a tener que enseñarte una lección. ¡Para! Discúlpate y pararé. Si no, te aseguro que te asfixiaré hasta que te desmayes. Voy a dejar de apretar para que puedas hablar. Vamos, discúlpate. Escúpela en la cara. Nah, negarse. No. ¿Cómo dices? No me voy a disculpar. Ni siquiera sé de qué tendría que disculparme. Muy bien, tú lo has querido. ¡Para! Ahora no voy a parar. Esto te pasa por ponerte demasiado digna. Una esclava no debería desafiar a su ama. Tenlo en cuenta para cuando te despiertes en un rato. Vale, parece que no va a ser game over. Por favor. Duerme un rato, ¿quieres? No, no puedo más. Es adorable, pero se resiste demasiado. Quizás se vuelva algo más sumisa cuando se despierte. Quiero que sea más blanda. Así no me convence. A ver si cuando se despierte está arrepentida. Espero que lo esté. Así será más divertido jugar con ella. Ah, vale, sí que era un game over. Pensaba que simplemente se iba a desmayar y luego íbamos a continuar normal. Vale, pues esa habría sido la última muerte de Maggie, ¿no? A no ser que haya algún enfrentamiento con Raquel, al igual que ha pasado con las otras cartas. Vale, volvemos a estar... Puedo entrar en esta sala, ¿no? Vale, voy a mirar antes alrededor a ver si había una perla gris y me la he saltado. La mayoría de los libros son historias criminalísticas y libros sobre prisiones. No entiendo. ¿A qué vienen este tipo de libros aquí? Oh, Maggie, lo sabrás en un momento. Vale, dice lo mismo. Ah, vale, hay uno que puedo leer. Hay cuatro nombres. Miguel, Ariadna, Leonardo y... ¿Maggie? ¿Qué hace mi nombre aquí? Ah, es la gente que tenía encerrada, ¿no? En fin, hay uno por página. ¿Cuál debería haber primero? A ver, Miguel. Un chico de 17 años, según Edebril. Atraparle no fue muy difícil. Se confió bastante y lo capturé. Lleva 2 días encerrado y se sigue resistiendo. Intenta no gritar cuando juego con él, es muy aburrido. Se hace el duro, básicamente. No importa, lo he hecho a los Raibis y punto. Alguien como él no me llama la atención para nada. Pobre chico, a saber qué le habrá pasado. Vale. Siguiente, si era un registro de prisioneros. A ver, Ariadna. Una mujer de 26 años. Resulta una verdadera coincidencia que tenga mi edad. Capturarla fue un poco difícil, no se estaba quieta y se resistió bastante, pero en este lugar nadie se me resiste. Cuando juego con ella grita bastante, aunque sus gritos son demasiado estridentes, me dan dolor de cabeza. Realmente no sé si vale la pena jugar con ella si sé que voy a escuchar esos gritos tan molestos. Debería taparle la boca con algo, pero no sé con qué. Además, al hacer eso, el jugar con ella pierde toda la gracia. ¿Cómo estará esa mujer? Espero que bien. Bueno, creo que es la que hemos liberado. O sea, que sí que tenía una mujer realmente. Simplemente supongo que diría en su momento que no era muy común, ¿no?, que trajeran mujeres. A ver, Leonardo. Un hombre de 35 años, según Edebril. Tiene una pinta muy rara y su forma de hablar es extraña. Capturarle no fue demasiado complicado. El hombre es muy asustadizo, se desmayó al ver un Raibi.
conozco poco aguante mental, la verdad. Sus gritos son interesantes. Cuando estoy jugando con él no para de suplicarme una y otra vez con lo que le deje marchar. Me divierte bastante, aunque no me termina de llenar. Si tuviera a alguien más podría sentirme completa. A saber lo que estará sufriendo ese hombre. Vale, y solo queda mirar sobre la propia Maggie. Una chica de 18 años según Edebril. No la he atrapado todavía, pero Edebril me la describió con todo lujo de detalles. ¿Con todo lujo de detalles? No debería pensar en eso y seguir leyendo. No sé por qué, pero con el solo hecho de escuchar la descripción me invadió una gran euforia por dentro. Estaba emocionada. Es la primera vez que alguien así viene a mi sección. Además, debe de ser muy adorable. Sí, debe ser súper linda, con ese aspecto que Edebril me describió. Su voz debe de ser maravillosa y sus gritos aún mejores. Además, Edebril dijo que va vestida con un traje de baile de color naranja chillón. Está claro que lo hace para llamar la atención. No lo hago por eso, pobre Maggie. Es que en serio, si es como me la estoy imaginando, entonces me la comería, pero eso sería canibalismo. Dios mío, como una puta cabra. En fin, voy a buscarla. Debe de estar por la primera mitad todavía. Lo haré aprovechando de escribir en los documentos de mi cuarto. ¿Qué le pasa a esa mujer? ¿Por qué parece que está obsesionada conmigo? Me ha puesto los pelos de punta, y eso que solo lo he visto escrito. No me la quiero imaginar hablándome de esa manera. ¡Pobre Maggie! Me da mucha lástima. A ver, ¿hay algo por aquí? Ah, mira. ¿Oh? ¿Qué es esto? Sabía que me había saltado una perla gris aquí, estaba segurísima. Una maceta muy bien cuidada. Vale, pues nada, vamos a dejar ya que nos atrape de nuevo. Bueno, de nuevo nos toca las preguntas. Venga, esta vez vamos a ser sumisos. Está bien. Está bien, te haré caso. Excelente, sin poner ninguna pega ni hacer preguntas. Parece que lo has entendido. Bien, Maggie, ahora quiero que digas lo siguiente. Soy la esclava de Raquel y haré lo que ella me diga. Si lo haces, no te haré daño. Venga, lo diré. Seré la esclava de Raquel y haré lo que ella me diga. ¡Qué linda! Dime, ¿por qué estás llorando? No me siento bien. ¿Qué pasa? ¿Te duele algo? Me duele mucho la cabeza. Es insoportable. Oh, vaya. ¿Será por el golpe que le di en la nuca para traerla hasta aquí? Tengo que acostarme. Me duele demasiado. Segurísimo que está fingiendo. Vaya, ahora me estoy sintiendo culpable. Y eso que no me suelo sentir así, la verdad. ¡Duele! ¿Sabes, Maggie? Hoy me siento bastante generosa, así que te voy a traer algo para que se te pase ese dolor. ¿Pero tú no eres una torturadora o algo así? Sí, pero ese dolor es ajeno a mí, así que no me hace mucha gracia que lo estés sufriendo. Que estés todo el rato quejándote de que te duele la cabeza no es divertido. Por eso voy a traerte eso. De acuerdo, tú eres la ama. Oh, qué tierna. Ella me llama ama sin que yo la obligue. Te lo voy a traer. Espera aquí pacientemente, ¿vale? Se ha marchado. Debería tratar de salir de aquí ahora que puedo, pero estoy atada. A ver si haciendo fuerza, con suerte me puedo liberar. ¡Ah! Noto que la cuerda se está rompiendo. ¡Un poco más! ¡Ah! ¡Bien! He logrado soltarme. Está fuerte, Maggie, ¿eh? Creo que no ha cerrado la celda con llave, así que puedo salir. ¡Qué poco precavida! Tengo que irme de aquí antes de que vuelva. No quiero imaginar lo que me hará si me atrapa de nuevo. Lo de la cabeza fue una exageración, me duele solo un poco. Sí, lo suponía. Lo dije con la esperanza de que fuera más suave conmigo, y al final funcionó mejor de lo que esperaba. Vale, podemos movernos. No sé si me dejará volver aquí. Ah, no, espérate, estos son las celdas. Yo lo que quería era volver a la sala esta donde estaba Raquel. Probablemente esté ahí.
Si entro, seguramente me atrapará otra vez. Vale, entonces hice bien en recoger la perla gris. Vale, me faltarían dos más. Lo que pasa es que estoy temiendo que... que hay una que está en la sala donde estaba el Raivi. Pero bueno. No hay más sitios por los que mirar, así que no me queda otra que saltar. No es mucho, pero por si acaso tomaré impulso. Vale, fue más fácil de lo que pensaba. Ahora solo debo saltar más veces y llegaré al final. Hay una nota en la pared. Tiene escrito lo siguiente. Este es el lugar donde tiro a los que ya no me divierten. Cuando alguien me resulta demasiado aburrido, lo tiro aquí. Un lugar donde o los Raivis de aquí se lo comerán o se volverán locos. Si eres tan infeliz de querer cruzar esta zona, entonces ten los pantalones bien puestos, porque lo vas a pasar muy mal. Bueno, si estás leyendo esto, significa que quieres terminar, así que sí o sí deberás pasar por aquí si quieres conseguirlo. Puede que te coma algún Raivi o que te destroce alguna de esas personas que han perdido la cabeza. ¿Hay personas aquí? Eso quiere decir que no debería ser tan peligroso, pero dice que han perdido la cabeza. Simplemente pasaré rápido e intentaré esquivarlo todo. A ver, por los lados no hay nada, ¿no? Vale, me he puesto a mirar un momento lo de la localización de las perlas por si por un casual me estaba dejando alguna atrás, pero parece que no, así que podemos avanzar tranquilos. Vale, aquí cuidado. Ah, vale, no sabía si podía interactuar con eso. Oh, Dios mío, sí, ahí están las personas. Por cierto, ¿esa chica era la que liberamos antes? Sí que ha tardado... ¡Hostia! Sí que ha tardado poco en volverse loca, ¿no? Ah, vale, joder, por un momento creía que no podía continuar. ¡Hostia! ¡Joder, me he muerto en un segundo! Oh, tengo que pasar esto otra vez. Vale... Bueno, tendremos más cuidado esta vez. A ver, con cuidadito. Vale, ahí está la persona. ¡Corre, Maggie! Lo gracioso es que estoy viendo que todas son mujeres. Ah, no, vale, este es un hombre. No. Vale. ¿Qué es esto? Oh, vale, perla gris. Vale, no, solo nos queda una, entonces. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo corre? Creo que aquí no va a haber nada más, así que mejor avanzo. Dudo bastante que haya dos perlas grises en el mismo lugar. Es un armario viejo y sucio. No hay nada interesante en su interior. Está lleno de libros viejos. No distingo los títulos con la suciedad. Vale, lo mismo... ¿Pero qué es esto? ¿Guadaña? ¿Pero qué hace algo como esto aquí? Me la podría llevar, así tendría algo para defenderme. Joder, a Maggie le ha tocado el arma más guay de todas. No tengo ni idea de manejarla, pero supongo que no puede ser tan difícil. Lo que espero es no tener que usarla para matar a alguien. Vale, o sea que vamos a tener que matar a todas las cartas, tiene pinta. Al principio tenía dudas de si con Maggie nos iba a tocar luchar ella y Libby, porque ninguno de los dos llevaba arma, pero parece que sí. Está lleno de frascos con líquidos de colores. No me conviene llevarme ninguno. Ah, vale, voy a tener que matar a esos Raivis, básicamente, para poder pasar. Una silla en muy mal estado. Además está manchada de sangre. Bueno, pues guardemos y vamos a por los Raivis. Está quieto en el sitio y totalmente inexpresivo.
No quiero tener que hacerlo, pero voy a tener que usar la guadaña. Maggie le muestra la guadaña a los Raibis. ¡Oh, huyen directamente! ¡Wow! Han huido despavoridos. No me lo esperaba, la verdad. Supongo que esto está hecho para obligarte a llevarte la guadaña y que no llegues al jefe sin ningún arma, porque te la hayas saltado. Ha sido más fácil de lo que pensaba. Mejor, así no tengo que hacer nada de lo que me pueda arrepentir. Bueno, ya lo harás seguramente cuando te vuelvas a encontrar con Raquel. Vale, parece que todos tienen sección de... de jardín. Para mi desgracia. A ver, no hay nada aquí en esta esquina, ¿no? Hay un Raibi ahí. Vaya, es uno de los de antes. Vaya, se ha ido corriendo de nuevo. Me pregunto a dónde iría. O tengo que encontrarla en varios sitios y ahí es cuando me dará la llave o algo así. Vale, ahí tenemos la primera llave. Algo me dice que sí, que la segunda va a ser encontrar al Raibi varias veces. O no. Pero quizás puede que tenga la última perla gris. Pues he encontrado súper rápido las dos llaves esta vez, lo cual agradezco enormemente. Vale, había visto una caseta ahí arriba, pero antes quiero terminar de explorar esto. Vaya, es uno de los de antes. Vaya, se ha ido corriendo de nuevo. Me pregunto a dónde iría. A ver... una tumba... Por ahora no veo nada más. Espérate, antes de nada voy a guardar, no vaya a ser que me ataque. Ah, vale, es a la que salvamos. Ha conseguido pasar la zona de los locos. Creía que ya iba a ser uno de ellos, la verdad. Vaya, eres tú de nuevo. Gracias otra vez por haberme sacado de aquí. De nada y todo, pero no llevas ningún paraguas. Sí, me estoy mojando un poco, pero hay unas puertas cerradas en la otra casa esa y no puedo seguir por ella. Deben de haber dos llaves por aquí cerca entonces. Seguramente, por eso estoy aquí fuera. Las estoy buscando, aunque no está dando resultado. Joder, y yo que las he encontrado rapidísimo. No, esta mujer me representa cuando las estaba buscando en la parte de Ayla. Yo también lo haré. Ahora que las tengo, ¿me dirá algo más? Todavía sigo buscando, sin mucho éxito. Maggie es una cabrona y no le dice que ya las tiene. Vale, bueno, creo que a no ser que tenga que dedicarme a buscar a los Raibis, no va a haber nada más por aquí. Sustancia curativa, vale. Ah, vale, ahí estaba la última perla gris. Entonces ya podríamos seguir adelante, ya lo tenemos todo. Yo que pensaba que la última la iban a tener los Raibis esos. Vale, pues las tenemos todas. Entonces es el momento perfecto para dejarlo. Y en el siguiente vídeo ir directamente ya a por Raquel. Pues nada chicos, aquí se queda esta parte de Edebril's Theater. Si todo va bien, pues lo continuaremos mañana. Y por cierto, también mencionar que hoy más tarde voy a subir ya el vídeo abriendo oficialmente la votación para elegir qué juegos grabaremos después de Okami y Resident Evil 4, que ya nos queda poquito para terminarlos. Así que nada chicos, pues muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás, y adiós. ¡Pero venga, ya le tenía que haber dado tres veces, ya! ¡Qué mierda de hitbox es ese! Gracias, cámara. Joder, tío, así no hay quien le golpee. ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo odio las putas castañas! ¡Me las estoy comiendo todas!